Gloria a Dios. Bueno, quiero continuar con la enseñanza que estaba compartiendo el miércoles pasado. El miércoles pasado hablamos de, a manera de pregunta, ¿qué es la salvación? Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de qué es vivir en el Espíritu. Y voy a estar utilizando otra vez la pantalla aquí para que se haga un poco más simple entender algunas de las cosas que quiero compartir. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo 6. Pongan una marca en el capítulo 6 y luego le voy a decir a qué versículo vamos a estar viendo. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando acerca de las tres partes, ¿verdad? Leímos el capítulo de Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado santo, ¿verdad?, para la venida del Señor. Y estuvimos explicando, en el día de hoy voy a usar este tipo de imágenes para que tenga un poquito más de sentido lo que vamos a estar leyendo. Por ejemplo, estudiamos de que somos alma, tenemos un cuerpo, lo que la palabra le llama la carne, y Dios nos ha dado un espíritu. Cuando decimos nacido de nuevo, estamos hablando del espíritu, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy vamos a estar viendo qué significa vivir en el espíritu. Es muy importante eso, qué significa vivir en el espíritu. Bueno, hay algunas imágenes que voy a compartir luego, pero vamos a estar viendo acerca de la vida, cuando la palabra le llama la vida a la vida externa, lo que es la carne, cuando la palabra le llama vida a lo que es el alma, o cuando se refiere, hablando de la vida también, al espíritu. O sea, en la Biblia aparecen tres palabras para vida. La primera es la vida biológica, ¿verdad? La vida, el cuerpo externo. Y la palabra griega es bio, así se escribe, bio. La segunda vida en la Biblia, cuando Jesús se refiere, ¿verdad?, a la vida del hombre, etcétera, se está refiriendo al alma, a esta parte. Y luego, vida espiritual o vida eterna, en la Biblia es la palabra zoé, es esta palabra, es aquí el espíritu. Entonces, yo voy a buscar aquí, permítame aquí buscar en mi Biblia Mateo 6. Vamos a comenzar leyendo desde el verso 25. Mateo 6, 25. ¿Cómo dice el subtítulo arriba? En su Biblia, ¿cómo dice el subtítulo ahí? Lo que está en negrita. El afán y qué más. Y la ansiedad. Ahora, este verso lo vamos a usar como referencia para explicar cómo el Señor habla de estos dos, de lo que es el cuerpo y la vida, ¿verdad? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra, ¿qué dice? Por vuestra vida. Ahora, ¿a cuál de los tres se refiere Jesús? Se está refiriendo al alma. No se afanen por esta vida. Eso significa la palabra vida que se está usando ahí es la palabra suje, donde viene la palabra psicología. No tienen que ponerle mucha atención cuando yo digo del griego, solamente es para tener una idea. Bueno, cuando Jesús dice, no os afanéis por la vida, se está refiriendo a la verdadera vida, nuestro ser. Dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Y luego dice, fíjense la distinción, ¿y por nuestro qué? Ni por vuestro cuerpo. Ahí está la segunda parte. Jesús hace una separación aquí, ¿verdad? Cuerpo físico y la vida humana. Muchas veces, o la mayoría de las veces, miramos la vida como nuestro cuerpo, lo que vemos en el espejo de cristal. Jesús sigue diciendo, dice, ¿qué habéis de vestir? Y fíjense la pregunta de Jesús. Dice, no es la vida, aquí el alma, no es la vida, dice, más que el alimento. ¿Qué es más importante, la vida o la comida? La vida, obviamente, ¿verdad? Pero, aunque entendemos eso como obvio, muchas personas dan su vida por lo material. Esa es la idea de Jesús. Dice, y el cuerpo es más importante que el vestido. Muchas personas dan su vida, ¿verdad?, trabajando, etcétera, por adquirir cosas materiales. Dice, mirad las aves que no siembran ni siegan.
dice, ni recogen en granero, ¿verdad? Dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dice, no valéis. Esa palabra es importante, porque la palabra valer aquí, de valía, se está hablando de nuestra identidad. Y la palabra nos dice que quien nos da el valor, ¿quién es? Dios. No el mundo, no nuestros amigos, familiares, pareja, nada, sino Dios. Dice, ¿no valéis vosotros más que ellas? Es decir, que las aves. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Verdad? Dice, y por el vestido, dice, ¿por qué os afanáis? Ahora bien, el afán, fíjense la idea, el afán no se siente o no se produce aquí. El afán se produce aquí, es decir, nuestra vida, el alma, puede estar afanada por lo que el cuerpo no tiene, porque no tiene casa, carro, comida, ropa, etc. Entonces, sufrimos aquí el afán, pero lo que estamos tratando de darle valor o más importancia es al cuerpo. A eso se refiere Jesús. Dice el verso 30, para ir ganando terreno, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. Fíjense lo que dice el Señor. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros? Y luego dice, hombres de poca fe. Y obviamente poca fe aquí es, la idea de poca fe es que las personas están más pendiente a esta parte que a esta parte. Eso es poca fe, ¿verdad? Nos han enseñado por mucho tiempo que mucha fe es creer que Dios te puede dar mucho, que Él puede hacer mucho, y no significa eso. Fe aquí significa falta de dependencia, de confianza y de búsqueda en aquello donde verdaderamente encontramos el amor, el gozo y la paz. Esa es la idea. Dice, hombres de poca fe, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, quiero que miren un momento para acá. Esta palabra, los gentiles buscan, se está refiriendo a los no creyentes, ¿verdad? En este caso, que están separados de Dios, que no tienen el acceso de acercarse a Dios. Por lo tal, su única opción, ¿verdad? Yoli, pasa la foto siguiente. Tú le puedes quitar el freeze. No se va. Sí, sigue para allá, sigue. Keep going. Ok, ahí está bien. Miren, a esto se refiere Jesús acerca de los gentiles. Una persona no nacida de nuevo no tiene esta parte. No tiene relación con Dios, no tiene acceso a Dios. Cuando nacemos de nuevo, es cuando, pasa la otra imagen, es cuando entonces tenemos acceso a Dios. ¿Sí entienden? O sea, vuelve la otra, a la de atrás. Miren, cuando usted no conocía de Cristo, no podía agradar a Dios porque había separación. Había una separación. De la única manera, ¿qué dice la Biblia? Sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. No podíamos tener fe, el cual el mundo dice tener fe. Todo el mundo dice que tiene fe, pero no todo el mundo tiene fe. Ahora, hay tipos de fe, ¿verdad? Yo puedo decir, yo tengo fe que el día me va a ir bien. Eso es una fe. Pero fe en Dios sin el Espíritu es imposible, imposible. Entonces, antes de Cristo estábamos muertos espirituales, separados de Dios, y Cristo nos dio vida. Cristo nos dio vida. Entonces, ahí es donde quiero, vamos a seguir leyendo. Yoli, te voy a ayudar con el teléfono. Préstamelo, yo lo manejo. No, vale, no te apures, que se mueva la cámara de filmar. Pasa que Yoli está grabando en vivo y me está ayudando con las imágenes. Thank you so much. Gracias, hermana. Bueno, vuelvo aquí a la primera imagen. Ahí estamos. Entonces, sigo leyendo. Dice el 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Ahora, fíjense la idea. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos aquí, mis hermanos, dice la palabra, será que añadido. Ahora, la palabra añadido significa que Dios lo va a agregar. Si obviamente nos ocupamos del Espíritu, si comenzamos a buscar las cosas del Espíritu. Quiero que vayamos a otro versículo. Vamos al capítulo del mismo libro de Mateo 16, capítulo 16, versículo 25.
versículo, perdón, 24. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. La primera palabra que estamos viendo como vida es la palabra suje, del griego, que significa alma. Y en este versículo, perdón, dice Mateo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, esa palabra en pos de mí significa seguirme de todo corazón, dice, niéguese, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice luego? Tome su cruz y sígame, ¿verdad? Dice, porque todo el que quiere salvar su vida. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál de las tres vidas se está refiriendo Jesús aquí? ¿La carne, el alma o el espíritu? Porque el que quiera salvar su vida, el alma. Exactamente, muy bien. Esa palabra vida es suje, alma. Oiga bien lo que dice. El que quiere salvar su vida. Ahora, ¿qué significa el que quiere salvar su vida? Salvar nuestra vida, en este ejemplo que Jesús está diciendo, es nosotros depender de nosotros, confiar en nosotros, buscar nuestra propia, vamos a decir, seguridad para esta vida, en este mundo, y no confiar en Dios. Buscar o salvar nuestra vida significa asegurarnos en esta tierra. Esa es la idea de Jesús. Dice, la perderá, o sea, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, el que la pierda, ¿qué quiere decir? El que desatienda las cosas de esta tierra, entiéndase, en estilo de vida, o sea, buscar más las cosas de aquí que las cosas de Dios, ¿verdad? Si buscamos este, obviamente, el camino dice que es para muerte, la perderá. Pero si buscamos las cosas de arriba, ¿verdad? Como dice Colosenses, si buscamos las cosas de Dios, nuestro camino será en dirección al cielo. El que quiere salvar su vida la perderá, mas el que la pierde por causa de mí la hallará. Obviamente el camino es hacia arriba. Dice el versículo 26. Dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, ¿verdad? Ahora, si usted lee el círculo rojo, ¿cómo dice en el medio? Contacto con el mundo. Obviamente, el cuerpo físico es el que tiene contacto con este mundo, ¿verdad? Con las personas. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, ¿verdad? Dice, y perdiere su alma. Ahora, ¿de qué sirve una persona millonaria? Y la Biblia habla de una historia que la leemos en Lucas 16, acerca del hombre rico y Lázaro. ¿Sí se acuerdan la historia? Y este hombre tenía millones, por así ponerlo, de dólares, pero al morir, dice que fue sepultado su cuerpo y su alma fue llevada al Hades. Y en el Hades dice que le pedía una gotita de agua a Abraham, y también decía que le evangelicen a sus hermanos. Bueno, esa es la idea de este texto. Dice el verso 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Bueno, en estos textos que hemos leído, vemos cómo Jesús, ¿verdad?, le da la importancia a lo que la palabra le llama el alma, lo que tenemos. Ahora, repito, debemos de poner en nuestra mente muy firme que no somos cuerpo, somos alma. Quien va a permanecer o en el cielo o en el Hades es el alma. Es el alma, no el cuerpo. Ahora, aquí es donde viene el problema, porque pasamos más tiempo atendiendo a este, al cuerpo físico, que nuestra alma. Y por eso no pasamos trabajo, como dicen en mi país. Vamos a ver ejemplos acerca de la palabra, en este caso vida, el cual es bio, la palabra bio aquí. Vamos a Lucas 8, 14. Vamos a ver un ejemplo con esta palabra vida. Lucas 8, 14.
Fíjense aquí cómo el Señor utiliza la palabra vida. Que es la palabra bio, significa el cuerpo externo, a la vida externa. Lucas 8:14, ¿están allí? Dice, la que cayó entre espinos, obviamente está hablando de la parábola del sembrador. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres ¿de qué? De la vida. Y ahí la palabra vida se refiere al cuerpo externo, a la vida biológica. Entonces, miren lo que dice el texto. Dice, son ahogados, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no lleva fruto. Ahora, ahí es donde está la razón por qué no llevamos fruto. Obviamente, cuando recibimos la palabra de Dios, le damos más importancia a este que está aquí, que es el cuerpo, que al espíritu. Y obviamente el fruto se germina aquí, en esta área. Cuando el Señor nos da su palabra, mis amados, viene por aquí. Es la manera como recibimos la semilla. Dios nos habla y la palabra, la semilla, viene al corazón. Pero cuando miramos las cosas del mundo como más importante o atendemos las cosas de esta vida, esa semilla que Dios sembró se pierde y no lleva fruto. ¿Verdad? Quiero utilizar esta imagen, por ejemplo. Cuando... Creo que ya le tiene el freeze. Miren, aquí hay dos opciones de cómo podemos usar nuestro cuerpo externo. Dos opciones. La opción número una, podemos, lo que dice la palabra, negarnos, tomar la cruz, seguir a Cristo. Eso dice la Biblia. Negarnos, tomar la cruz, seguir a Cristo. ¿Qué significa negarnos? Obviamente decirle que no a lo que el alma quiere, terrenalmente hablando, para poder servir a Dios. ¿Qué significa tomar la cruz? Clavar en la cruz nuestros deseos, nuestras metas y propósitos. Lo encontramos en Gálatas 5:24. ¿Qué significa seguir a Cristo? Imitarlo, confiar y depender de Él. Esa es la primera opción, cómo podemos usar nuestro cuerpo material, físico, este cuerpo que usted ve. Bueno, este cuerpo todavía está en la tierra con un plan, ¿verdad? Tiene el plan de cumplir el plan el propósito de Dios, alcanzar las almas. Este cuerpo puede ser instrumento de Dios, como lo ven ahí, o puede ser instrumento del pecado. La segunda opción es que si no nos negamos, si no tomamos nuestra cruz, si no seguimos a Cristo, vivimos haciendo nuestra voluntad para cumplir nuestros deseos terrenales y seguir la corriente de este mundo. Y este cuerpo, el mismo cuerpo, viene a ser un instrumento de pecado. Podemos decir instrumento de Satanás o del mundo. Entonces ahí está la diferencia. En lo que nosotros pasamos el tiempo, lo que nuestro corazón más quiere va a resultar o aquí, en esta opción, o aquí. Yo puedo vivir como congregándome, leyendo la Biblia, pero al fin del día lo que quiero es vivir esto. Y no llevo fruto, no cumplo el propósito de Dios. Voy a usar otra imagen. Un segundito, Yoli, no la ponga. Por ejemplo, cuando hablamos de las obras de la carne, antes de Cristo, nosotros vivíamos así, ¿verdad? No teníamos conexión con Dios, no teníamos la opción de buscar a Dios. Solamente operábamos en el alma y la carne. No éramos espirituales, no éramos. Así dice Efesios 2, vamos allá. Efesios 2, Pablo mismo... Él mismo lo declara. Vamos a Efesios 2, comenzando desde el capítulo 2. Fíjense lo que Pablo dice. Pablo, él mismo se incluye en este grupo. Él dice, yo también era del mundo, yo también seguía la corriente de este mundo. Y dice en el verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al propósito, yo le puse propósito para que se entienda, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, a la voluntad y al propósito de Satanás, eso significa. Dice, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en los deseos de qué?
de nuestra carne, ahí lo dice, ¿verdad? Haciendo la voluntad de ¿quién? De la carne y los pensamientos también, y éramos por naturaleza hijos de ira. Es decir, no teníamos el Espíritu, ni el Santo, ni el Espíritu que ha nacido de nuevo en nosotros. Estábamos desconectados. Por esa razón, cuando nacemos de nuevo en Cristo, otra imagen, quítale el free jolly, thank you. Cuando nacemos de nuevo, entonces tenemos el acceso al Espíritu ahora. Esa es la idea. Ahora cuando leemos la Biblia, oramos, servimos a Dios y vivimos enfocados en la voluntad de Dios, tenemos acceso al cielo, al reino de Dios. Y aquí es donde mora el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, en esa habitación, por así decirlo. Ahora, si se dan cuenta, en esta foto, aquí hay una doble naturaleza. Usted puede vivir como cristiano ocupados en la voluntad de Dios, o puede vivir ocupado en las cosas de este mundo. ¿Sí están entendiendo? Entonces, los cristianos tienen la doble naturaleza. Puse otra imagen. Exactamente. Pero los que no creen en Jesús no tienen el Espíritu. Le voy a leer un versículo, Romanos 8:9, para que vean lo que dice. Romanos 8, verso 9. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, esta palabra, vivís, puede tener dos significados, el cual, sinceramente, no estoy seguro, pero lo explico. Vivís puede significar que no tenemos vida por la carne, esa es una opción. O vivís significa estilo de vida, una de las dos. Es decir, podemos decir, ustedes no viven según la carne, o sea, no viven en estilo de vida según la carne, sino el Espíritu. O puede significar, ustedes no tienen vida por la carne, sino por el Espíritu, ¿verdad? Ahora, de cualquier modo que lo veamos, fíjense lo que dice el texto. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Es decir, todos aquellos que no han aceptado a Jesús como su único Señor, no han nacido de nuevo, están separados de Dios. El cielo está cerrado para ellos y por esa razón no pueden. Miren, cuando uno creyente dice, tú le preguntas, ¿tú crees que cuando te mueras vas al cielo? Te dicen, sí, yo creo que sí, porque Dios es amor. Ahora, ¿cuántos creen que Dios es amor? Todos creemos eso. Pero la Biblia dice que también Dios es justo y es santo. Entonces, si esa persona dice, yo lo único que tengo que hacer es pedir perdón, ¿verdad? El problema es que el mundo no tiene relación con Dios. El mundo está separado de Dios. El que no cree en Jesús no tiene acceso al cielo. La única puerta que se ha abierto para la eternidad significa Jesús. Entonces, cuando alguien dice, bueno, yo soy bueno, yo ayudo a los pobres, Dios lo mira así, muerto espiritual. Ahora, fíjense lo que dice Primera de Corintios, para que vean lo que le estoy diciendo. Voy a explicar esto bien rapidito. Primera de Corintios 13. Ahora, para nosotros poder amar, ¿usted cree que primero tenemos que conocer a Dios, sí o no? Para amar, ¿tenemos que primero conocer a Dios o podemos amar sin Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios es amor. Y si alguno dice que ama y no tiene a Dios, dice la Biblia que es mentiroso. Ahora, hay un tipo de amor en el mundo que no es el de Dios, es diferente. Es tú me das y yo te doy, ya sea regalo o el puño, ¿verdad? Así funciona el mundo. Pero Primera de Corintios 13, versículo 3, fíjense lo chocante de lo que dice aquí. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo, oigan bien, no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Ahora, ¿quién me dice cuál es el primer fruto en característica del Espíritu? El primero, ¿cuál es? El primer fruto de los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero? Amor, exacto.
Entonces, lo que el texto está diciendo, si alguno dice que se porta bien o ama a su prójimo sin conocer a Dios, miente. Nadie en este mundo puede decir que ama en el amor de Dios si primero no nace de nuevo. Ahora usted nota lo que el verso dice. Podemos ver a alguien con una fundación de niños pobres. Podemos ver a alguien ayudando a la gente. Pero el fin de esa ayuda siempre será egoísta si no existe el amor de Dios en nuestro corazón. Ahí está la idea. Por esa razón, cuando vemos, por ejemplo, fíjense lo que produce, volviendo a esta imagen que se le quita el freeze, Jolie. Esta imagen nos va a decir qué produce la carne. Miren, antes vivíamos así, produciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Bueno, muchas palabras ahí se necesitan definir, porque por ejemplo, cuando se habla de hechicería, es la palabra griega farmakeia, significa droga, ¿verdad? Gente que usan drogas. No es directamente hablando de brujería, sino hechicería es la palabra griega farmakeia, de la palabra farmacia, que en inglés se llama drugstore, tienda de drogas. Pero mirando en general, así vivíamos en el mundo, aún haciendo favores y ayudando al necesitado, así estaba nuestro corazón. Pero cuando nacemos de nuevo en Cristo, entonces, al tener el Espíritu, Dios produce en nosotros, obviamente, el fruto, que es la palabra. Cuando la obedecemos, sale amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así es como podemos llevar fruto. No hay otra manera. No existe otra manera. Entonces, si miramos bien este ejemplo, la pregunta del tema, ¿cómo vivir en el Espíritu? Obviamente tenemos que vivir con nuestro corazón en cada momento dependiendo del Señor en oración. ¿Qué hace la oración en un creyente? Nos da el poder, primero nos da el deseo de Dios y segundo el poder para vivir, espiritualmente hablando. En la oración es donde le pedimos a Dios, Señor, dame un corazón conforme a tu voluntad. Señor, ayúdame a perdonar a mi enemigo. Señor, ayúdame, dame el deseo para hacer tu voluntad. Es en oración que encontramos eso. Dios lo produce por el Espíritu. Ahí vemos, en la oración recibimos deseo de Dios, es decir, el deseo del plan de Dios y el poder espiritual. Ahí en la oración. Si oramos poco, somos débiles cristianamente hablando, muy débiles. Pero si vivimos una vida de oración, es ahí donde encontramos el poder de Dios. Miren, cuando un cristiano no ora, lo que está diciendo es indirectamente, Dios, no te necesito. Porque si no le pedimos a Dios lo que nada más Él nos puede dar, en oración le estamos diciendo, yo puedo solo. O sea, ¿para qué orar si no sé ni qué pedir? El que no sabe qué pedir en oración, no ha entendido que es pobre espiritual. Pero el que entiende que es pobre espiritual debe vivir una vida de oración, porque ahí es donde Dios nos ayuda a recibir las cosas espirituales. Esa es la parte 1. Parte 2, nuestra mente tiene que estar su palabra, nuestra mente llena de su palabra. Ustedes han escuchado versiones de no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿dónde es que el vino o el alcohol tiene influencia en el ser humano? ¿En la mente o en el corazón? ¿Quién me dice? En la mente, ¿verdad? O sea, influencia tus sentidos al punto que el borracho anda que no sabe ni cómo se llama. Tiene una influencia. Pablo utiliza la influencia del alcohol para usar un contraste. No se embriaguen, más bien llenen su mente de la palabra de Dios para que seamos influenciados por su palabra. Al ser influenciados, lo que pensamos en meditación y conexión a Dios, obviamente caminamos en su voluntad. Y por último, es la voluntad, es decir, la sumisión. La sumisión implica obediencia, pero también relación. Porque si yo no obedezco a Dios, no tengo relación con Él. En la manera que yo sé que me relaciono con Dios, es cuando vivo en obediencia. ¿Sí están entendiendo hasta ahí? Bueno, quiero volver
a este ejemplo. Bueno, aquí vemos, quiero leer otro versículo, primera de Juan 2, 16. Primera de Juan 2, 16. Thank you. Ahí está bien. Bueno, primera de Juan 2, 16. Fíjense lo que dice aquí. Voy a volver a esta imagen mejor. Es más, se entiende mejor. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, en esta parte afuera, ¿verdad? Mundo material, dice... ¿dónde estoy? Sí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de quién comienza, los deseos de la carne, y luego dice la vanagloria de la vida. Esta palabra es importante. No, perdón. Los deseos de la carne y los deseos de los ojos, muy bien, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora bien, leímos en Efesios que Satanás es el príncipe de la corriente, ¿de dónde? De este mundo. Estos deseos, quiero que entiendan esto bien, no se olviden de esta parte, porque al ignorar esto, ignoramos muchas cosas en la Biblia. El deseo es un poder, sea de Dios o sea de Satanás, es un poder que domina en cualquier ámbito, cualquier área que sea, ya sea Dios cuando nos sometemos a él, o sea, el mundo, cuando nos sometemos al mundo. Entiéndase, el deseo es un poder. ¿Por qué digo poder? Porque los deseos del mundo arrastran, los deseos del mundo influencian, los deseos del mundo dominan, seducen, tienen un poder en el corazón de la gente. De la única manera que podemos vencer ese poder es cuando nos negamos al mundo y estamos ocupados en la voluntad de Dios. Esa es la única manera. Yo sé que cuando hablamos de negarnos, en la mente decimos, yo también quiero negarme. Yo sé que todos queremos, pero no vamos a poder viviendo en el mundo, pero siendo parte del mundo. Estamos en el mundo, dice Jesús, pero no pertenecemos a este mundo. Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es este mundo. El de nosotros tampoco, es en el cielo. Entonces, si queremos vivir una vida fructífera, no vamos a poder hacerlo ocupados aquí. Tenemos que vivir, aún estamos en la carne, vamos a leer un verso muy importante, debemos de militar en el espíritu. Tenemos, si usted está en su trabajo, o sea, no debemos permitir que el trabajo te quite la mente de Dios. Puedes estar martillando, cosiendo, cocinando, haciendo delivery, lo que sea. Lo que sea, tenemos que hacerlo conectados al Espíritu, conectados a Dios, en contacto con Él, porque Dios va a hacer algo contigo donde quiera que tú estés. La iglesia somos nosotros, no el edificio. Entonces, quiero leer segunda de Corintios 10. Este versículo me ayuda un poco más a explicar esto. Segunda de Corintios, versículo 10. Cuando no entendemos esto que estoy explicando, muchas cosas se hacen muy difícil de comprender. Vamos al verso 3, segunda de Corintios 10, verso 3. Me dicen amén cuando lleguen. Ok. Lo primero que el verso dice, pues aunque andamos en la carne, y aquí la palabra carne tiene un sentido diferente. No significa que el texto dice, aunque andamos en pecado, no. Aunque andamos en la carne, significa andamos todavía en un cuerpo físico, en un cuerpo material. Dice, aunque andamos en la carne, luego viene una palabra militar. Dice, no militamos según ella. Ahora, ¿qué hace un militar cuando está en un terreno ajeno? El militar está en un lugar, en la zona de combate, fuera de su país, pero él no está conformado al sistema de la zona de combate. Él solamente fue ahí a pelear. Él fue a un propósito. Su mente está por el cual él fue enviado como soldado. Entonces, militar aquí, para entenderlo mejor, es, aunque estamos en la tierra, ¿verdad?, nuestra mente no está plantada, anclada en el sistema terrenal y en las cosas que perecen.
andamos en la carne, estamos en el cuerpo físico. Aquí cabe esta imagen que, thank you, dice: aunque andamos en la carne, estamos en el cuerpo físico, no militamos según la carne, según este sentido. O sea, no estamos en la carne en el sentido de hacer lo que queremos terrenalmente hablando. Estamos aquí haciendo un plan o cumpliendo la misión de Dios. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las luchas que libramos no son de carnes, son espirituales, son poderosas. Tienen un dominio. Dice, sino poderosas en Dios. Ahora, quiero que noten lo que dice el texto. Si queremos vivir, a ver si tengo la última imagen. Si queremos vivir una vida espiritual, el verso dice, no podemos militar en la carne porque no vamos a poder hacer la voluntad de Dios. Dice que, estoy leyendo el versículo 4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, ¿qué está diciendo? Cuando usted ve un soldado, el soldado tiene granadas, tiene ametralladora, tiene pistolas, etc. Él está equipado según, él es un militar, todo lo concerniente a la milicia. Como cristianos, los poderes espirituales no vienen de la carne, de lo material, sino de Dios. Por eso dice el texto. Dice, sino poderosas en... ¿En quién? En Dios. O sea, el poder viene de Él. Dice, para la destrucción de fortalezas, y obviamente voy a explicar lo que significa eso, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Luego dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, en resumen, este verso nos está hablando que la lucha que estamos librando, hermanos, miren, se encuentra aquí, en nuestra mente, primeramente, o sea, primordialmente en la mente. Aquí inicia todo. Porque dice el texto, si ustedes notan, el verso 5 dice, derribando argumento. ¿Qué es un argumento? Es alguien que te contradice. Eso es argumentar. Tú dices negro, yo digo blanco. El Señor dice santidad, Satanás dice inmoralidad. Esa es la idea. Entonces, Satanás viene a implantar argumentos contrario a la obediencia a Dios. ¿Cómo derribamos esos argumentos? Obviamente negándonos, pero viviendo espiritualmente confiados en Dios, porque dice que nuestra milicia, nuestras armas son poderosas en el Señor. Y obviamente esa vida práctica es esta: oración, su palabra y obediencia. Esa es nuestra vida práctica. Y por eso el texto claramente dice que debemos estar prontos para castigar toda desobediencia. Ahora, ¿cuántas veces al día enfrentamos situaciones donde sabemos que no es de Dios? ¿Cuántas veces al día? En ese momento, ¿qué surgió? Una desobediencia. ¿Qué hacemos con ella? Dice el texto claramente, el 5, derribando argumento, dice más adelante, voy a avanzar, llevando cautivo todo pensamiento. Y el 6 dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Ahora, ¿saben? Esa palabra, estando pronto, es donde encontramos victoria en la vida espiritual. ¿Qué significa esto? Si usted le da a un pensamiento pecaminoso más de 5, 10, 15 segundos en su cabeza, se va a convertir en una semilla y luego en una obra. Por eso la palabra dice, prontos para castigar, prontos a castigar todo lo que viene a mi mente que no es de Dios. Es en la única manera que podremos tener victoria. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando nuestra mente. Eso lo significa renovar. Cuando viene un pensamiento pecaminoso, inmoral, de mentira, de engaño, lo cambio por la palabra. Adoro a Dios o digo no, la palabra dice esto. Y así es como podremos vivir una vida espiritual. Quiero volver a esta tercera, no, segunda imagen. ¿Cuál? Sí. Miren, hay un punto importante aquí. Para nosotros vencer como cristianos, solamente lo hacemos por vía al Espíritu. Dios es el que nos equipa con fruto, pero también con poder y dominio propio, para poder vencer la carne, para decirle que no a la carne. Esa es la idea. O sea, solamente permaneciendo en Él,
¿Qué significa permanecer en el Espíritu? Andar en su palabra, en mente, en corazón y disposición. Mente, corazón y disposición. Es decir, ando meditando en su palabra, guardo la palabra en mi corazón, o sea, no permito nada más que no sea su palabra, y ando dispuesto a obedecerla en todo momento. Eso es andar en el Espíritu, así de simple. O sea, así se entiende de simple. Yo sé que el hacerlo es diferente. Ahora, cuando nos olvidamos de la palabra y comenzamos a afanarnos, a ocuparnos de esto, en el momento que queremos agradar a Dios, no va a salir nada, cenizas va a salir. Porque ¿de dónde vamos a sacar el poder para agradar a Dios si no estamos viviendo en el Espíritu, sino en la carne? Quiero ver otros versos. Vamos a hacer ahora algunas referencias a la vida en el Espíritu. Mateo 18, versículo 8 y 9. Mateo 18, versículo 8 y 9. Ahora, ¿cuántos quieren entrar a la vida eterna? Bueno, si su respuesta es la vida eterna, se quedaron todos, o algunos, ¿verdad? Yo sé que todos. Pero la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Fíjense lo que este texto nos va a decir. Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice el texto? Córtalo y échalo de ti. Está fuerte eso. Dice, mejor te es entrar en la vida, y aquí vida, obviamente, es la vida espiritual o vida eterna. La palabra vida ahí es el griego zoe, que significa vida espiritual o la vida que posee la naturaleza de Dios o la vida eterna. Esa es la idea. Fíjense lo que dice el texto. Dice, mejor te es entrar en la vida cojo y manco. Ahora, es posible que pensemos que al perder una mano, y llegaremos al cielo con una mano menos. Eso a lo mejor pensaríamos. Pero ya estudiamos cuando el rico fue al sepulcro y al Hades, que el cuerpo va a un lado y el alma va a otro. Si una persona pierde un brazo, no significa que el alma perdió un brazo. ¿Sí me di a entender? O sea, el alma es eterna, no muere. Pero el alma sí siente, el alma entiende, el alma le da hambre, le da sed. El alma se incomoda y se acomoda. Esos son los atributos del alma. El cuerpo físico obviamente es material, que si nos damos en el dedo, el alma sufre, pero el dedo en específico te dice, te diste ahí. Ahora, es increíble esto, hermanos, porque Jesús dice, es más conveniente, mover esta imagen aquí, es más conveniente que tu vida llegue completa al cielo, aunque tu cuerpo pierda un miembro. Eso es lo que Jesús está diciendo. Seguimos leyendo. Dice que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el infierno, en el fuego, perdón, eterno. Ahora, aquí está hablando Jesús. O sea, quiero que noten que nos está hablando directamente el Señor. Si nosotros tenemos que perder nuestra vida externa, entiendas el cuerpo físico, la vida terrenal, por ir al cielo, ¿usted cree que vale la pena? ¿Sí o no? Obviamente sí, mis hermanos. Aquí Jesús dice, mira, eso es importante porque el tú querer salvar un brazo te puede hacer perder tu alma. El tú querer salvar tu cuerpo físico, tu belleza, tu dinero, tu bienestar, tu reputación, tu renombre, lo que sea, y desatender tu alma, el Señor dice claramente, es mejor que te falte algo de esto y no pierdas tu vida. Mejor que te falte esto y vayas al cielo. Dice el verso 9. Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, vida, aquí es vida eterna, que teniendo dos ojos y ser echado en el fuego o en el infierno de fuego. Aquí es donde la cosa se pone dura, porque cuando venimos a Cristo, desafortunadamente hay predicadores que se enfocan su predicación en esto. Dios quiere que tú seas rico,
que tengas un buen vestido, que tengas un buen carro, una buena casa, pero no dice eso la Biblia. ¿Por qué la gente cree eso? Por la codicia que tenemos. El que predica ni mira la Biblia. Entonces Jesús dice, mejor corta tu brazo si te es de caer, para que entres al cielo, ¿verdad? Y te salves. Ahora, la Biblia no dice que es malo tener. La Biblia no dice que es malo tener un buen vestido, no. Pero si el buscar ese vestido o ese carro nos lleva a desatender nuestra relación con Dios, ahí es donde está el peligro. Podemos tener una vida disciplinada donde Dios permite que compremos algunas cosas y disfrutemos esta vida pasajera. Dentro del plan de Dios, a veces, ¿usted se imagina que podemos ir a un viaje, a un paseo y pasarla bien y gente yendo al infierno? Dios permite eso, un sentido sabio que solamente Él sabe. Pero no debemos hacer de ese viaje o ese paseo o ese deleite nuestro estilo de vida, porque hay un plan que cumplir. Hay un plan. Bueno, a lo mejor en ese paseo hay alguien que tú tienes que predicarle, como le he compartido acerca de, en un viaje me tocó predicarle a alguien. Dios te va a usar donde sea. Quiero ver otro versículo. Se encuentra en Mateo 7, versículo 14. Estamos viendo la palabra vida espiritual. Mateo 7, verso 14. Fíjense cómo en la Biblia, cuando usted lee la palabra vida, tiene tres diferentes traducciones. La que menos se usa es la externa, la que les mencioné primero, bio. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿qué está diciendo aquí este verso? ¿Qué significa aquí estrecha y angosto? Está hablando de la dificultad de encontrar y de entrar por la puerta del reino del Señor. ¿Por qué es difícil? ¿Porque el Señor la puso o la hizo estrecha? No. Porque estamos amarrados a tantas cosas de esta vida que soltar eso se hace muy difícil. Es como decir, de momento tú, el Señor te llama a servirle, etcétera, y te ves a punto de alcanzar tus logros y tú te das cuenta que si le obedeces a Dios vas a tener que desatender eso. Por eso le llama la puerta estrecha, porque no todos quieren, nadie quiere abandonar su vida. Bueno, usted ve, mira la iglesia, media vacía. Obviamente la gente no quiere abandonar su vida. Y estoy hablando en general, no los que faltaron, ¿verdad? En general, la gente no quiere buscar a Dios. Usted abre una iglesia, ¿verdad? Y comienza a predicar de lo que este mundo da y se llena fácil. Pero si usted habla de las cosas que Dios dice, nadie quiere escuchar eso. Por eso Ezequiel nadie lo quería escuchar por lo que predicaba. Vamos a Mateo 19, 29. Vamos a ver qué le dijo el Señor al joven rico. Ahora, a mí me... Qué irónico que tenemos un ejemplo de un rico en la Biblia que estaba insatisfecho. A ver si no me equivoco. Permíteme buscar el versículo. Creo que anoté el equivocado. El joven rico... Bueno, verso 16 de Mateo 19. El joven rico nos da un ejemplo de vida en el sentido de que tenía todo y estaba triste. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros al mirar a alguien por televisión o a lo mejor en vivo, alguien con mucho dinero, mucha fama, y vemos que tienen carro, casa, de todo, y sabemos bíblicamente que ese tipo de gente no viven llenos, están tristes, están vacíos, y aún así queremos lo que ellos tienen? ¿Por qué? Dice aquí en el verso 16, entonces vino y le dijo, ¿verdad? Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, quiero que vean esta imagen. Miren la pregunta aquí. ¿Qué puede hacer una persona en esta condición para agradar a Dios? Mire bien la imagen. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Acuérdense que Dios, ¿verdad?, habita aquí, ¿verdad?, en esta parte. Pero el no creyente, que no cree en Jesús, vive así. Esa es su condición.
Pregunto, ¿cómo podemos agradar a Dios en ese estado o condición? Imposible. La puerta está cerrada. No hay conexión ni relación. El joven rico le dice, ¿qué debo hacer para agradar a Dios y entrar al cielo? Esa es la pregunta de él. ¿Qué puedo hacer que agrade al Señor para que me deje entrar a su reino? Nada, no podía hacer nada. Ahora, en su mente él decía, yo he cumplido los mandamientos. Yo los he cumplido. Jesús le dice, te falta, ¿cuántas cosas? Una, significa todas. Le faltaba nacer de nuevo. Le faltaba nacer de nuevo. Porque primero hay que nacer de nuevo para abrir el acceso que nos lleva al Señor, hermanos. Cristo, esa es la única puerta. El Señor le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Esa es la puerta estrecha, mis hermanos. ¿Me están viendo ahí? Ahí está la estrechez. Diría, cuán difícil, ¿verdad?, entrar por aquí. Dice el versículo más adelante. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Miren, ninguno hay bueno es por esta razón. Por eso no hay ni uno bueno. Porque ¿cómo vamos a hacer bien si todo lo que es bueno viene de Dios y la puerta está cerrada? Esa es la idea. No hay ni uno bueno. Dice, solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, pregunto, la palabra vida ahí, ¿cuál de los tres? ¿Carne, alma o espíritu? Espíritu, exacto, muy bien. Vida eterna, vida de Dios. Si quieres entrar en la vida, y la idea de lo que Jesús le va a decir tiene que ver con, tienes que morir a tu seguridad, a confiar en lo que tú tienes, perdón, aquí, ¿confías en lo que tienes externamente y material y crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? No. Dice, los mandamientos, dice, guarda los mandamientos. Ahora, fíjense lo que él dice. Le dijo, ¿cuáles, Jesús? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Dice, honra a tu padre y tu madre y amarás a tu prójimo como te amas a ti. Ahora, fíjense en esta gráfica. Miren, así vivía el joven rico. Y le dice al Señor, todo esto lo he cumplido. No, vivía en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. O sea, su condición de su corazón era esa. Me explico para no confundirlos. Cuando alguien que no conoce a Dios, oigan bien, hace una obra de caridad, esa persona en ese momento está buscando o identidad, o calmar su conciencia, o glorificarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Nuestro amor natural no es bueno. Ahora, humanamente hay gente buena, humanamente. Entre nosotros podemos decir, ay, fulana es una buena persona. Podemos decir entre nosotros. Pero cuando Dios envía la regla con la que Él mide nuestro corazón, dice Jesús, acaba de decir, no hay ni uno bueno. Ahora, Jesús le dice en un momento a los discípulos, si ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? Fíjense la conexión. Si ustedes, siendo malos, saben hacer cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre? ¿Qué está diciendo Jesús? En condición, todo ser humano está mal ante Dios, todos. Pero podemos hacer cosas buenas humanamente hablando, pero esas cosas buenas Dios no la ve como buenas obras suficiente para dejarnos entrar al cielo. Esa es la idea. Porque estamos separados de Dios. Estamos cortados. Esta puerta aquí está cerrada, se la cerró Adán. Y desde Adán, todo ser humano nace separado de Dios. Y aquí es donde el joven rico, ¿verdad?, le dice en el 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yo puedo discernir jactancia en esto. Señor, eso es, todo lo he hecho. ¿Qué me falta? Dime, para cumplirlo. Estaba perdido en su mente. El Señor le dice, si quieres ser perfecto, dice, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. ¿Qué hizo Jesús? Miren, Jesús en su sabiduría, siendo Dios, claro, le dice algo que manifiesta el por qué Él hacía lo que hacía. Porque acuérdense, los mandamientos los cumplimos para glorificar a Dios.
Y si de verdad yo quiero glorificar a Dios, lo que Jesús le ordenó hubiese sido fácil si todo lo que él hizo, lo hizo para Dios. Pero todo lo que hizo, lo hizo para adquirir reputación y posición moral. Fíjense la diferencia. Y le dice, ¿de verdad? ¿Todo lo que hiciste, lo hiciste para Dios? Pues entonces vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme, porque yo soy Dios. ¿Y qué dice el texto luego? Oyendo el joven esas palabras, se fue triste. ¿Qué parte de él se entristeció? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? Obviamente su alma. Miren, quiero decir esto. El joven rico tenía todo lo que su cuerpo externo, material, físico, necesitaba. Dinero, reputación, religiosidad, etc. Pero internamente no tenía nada. Porque vino corriendo a Jesús y se fue triste. Esa es la diferencia. Que un cristiano puede ser rico aquí y pobre aquí y el mundo no se da cuenta que tú eres rico. Porque vives completo en Dios, lleno, en paz, en gozo. Y el mundo busca el dinero, la fama, el poder, buscando lo que tú y yo tenemos. Y a veces ponemos los ojos aquí y nos olvidamos que aquí es donde está la vida. Pregúntese otra vez, ¿por qué el rico vino a Jesús? Estaba vacío. No tenía sentido de vida. Su salvación estaba insegura porque le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar al cielo? Él sabía que estaba mal con Dios. Pero se autoengañaba porque miraba esto, su cuerpo externo. Fíjense lo que dice luego. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará, ¿qué dice? Un rico en el reino de los cielos. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Aquí está la idea. ¿Qué es un rico? Miren la pantalla. ¿Qué es un rico? Jesús no está hablando del que tiene dinero. Jesús está hablando del que confía en sus riquezas. La confianza viene de aquí, en lo que confiamos, aquí nace. Lo que tenemos humanamente se refleja aquí. El Señor dice, es difícil entrar a uno que confía en las cosas terrenales al reino de Dios. ¿Por qué es difícil? Porque la salvación se obtiene por fe. Y la fe es la confianza en lo que Jesús hizo. ¿Sí entienden hasta ahí? Le dice más adelante. Sus discípulos, verso 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo, para el hombre, imposible. ¿Por qué es imposible? Viendo la imagen en la pantalla. ¿Por qué? Porque está cerrado el cielo para el hombre. Cristo tiene la llave, la puerta, Él es el pago para pagar nuestra deuda. Él es el sacrificio perfecto. Y cuando queremos tocarle la puerta a Dios, sin Jesús no nos va a abrir. Por eso dice, para el hombre es difícil. Para el hombre esto es imposible. Mas para Dios, no. Para Dios no, porque Dios abrió el camino, un camino nuevo y vivo en Jesús. Esa es la idea del texto. Dice, mas para Dios no, porque todo es posible para Dios. Verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, cuando adquirimos el Espíritu. Ahí es donde el Señor habla de la regeneración. Dice Tito que fuimos regenerados por el Espíritu, por su palabra. Entonces, regeneración significa nueva criatura. Esa es la idea. ¿Por qué dice regeneración? Es un género nuevo. Éramos carnales, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Regeneración en la regeneración. Quiero que noten lo que Jesús va a decir. Fíjense lo que dice. De cierto os digo, ¿dónde ando? Estoy perdido aquí. El 28, sí. Gracias, dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, es decir, después de la cruz, entiéndase, en su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos.
12 tronos, ¿saben lo que significa? A veces nos podemos hasta limitar, porque como hablamos de trono y oro, el apostolado, le está hablando, iban a ser apóstoles. Y le iba a dar el gobierno para la iglesia, en este caso. ¿Se acuerdan que a Pedro le dijo, a ti te daré la llave? ¿Se acuerdan de eso? Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, es decir, vas a gobernar en la tierra, dirigido por mí, lo que tú digas será aprobado en el cielo. Entonces, tronos aquí, habla de gobierno. Dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más. ¿Y qué dice luego? Y heredará la vida eterna. Miren, aquí es donde nos choca, mis hermanos. ¿Cómo yo perdiendo mi familia adquiero 100 veces más? Si usted mira su apellido, su familia, les aseguro que no pasa de los miles. Vamos a poner miles, son cientos, pensando en abuelo, tío, primo, etcétera. Vamos a poner 100, cientos. Pero el Señor se está refiriendo cuando le dijo a Abraham, sal fuera, cuenta las estrellas, y si las puede contar, así será tu descendencia. Y yo le agrego esto, así será tu familia. Pregunto, ¿cuántos queremos que los familiares terrenales en apellido sean parte de esa familia eterna? Todos, ¿sí o no? Para esta razón tenemos que vivir una vida negando los deseos de esta carne. Jesús le dice, si usted abandonó madre, padre, tíos, primos, tendrás 100 veces más. ¿Cómo es posible que tendremos 100 hermanos más? Bueno, ¿cuántos hermanos en la fe tienen? Más que los hermanos en la sangre. Esa es la idea. Dice, pero muchos primeros serán postreros. Se está refiriendo aquí ya a un ejemplo de que se le dio la ley primero a los judíos y los gentiles la recibieron, la gracia, y se invirtió la torta, por así decir. Primeros serán postreros. Bueno, ¿qué quiero decir, hermanos, con esta idea? Cuando miramos nuestra vida en Cristo, la razón por qué nacemos de nuevo, incluso Jesús lo mencionó, en la regeneración, fuimos hechos nuevos en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza nos demanda una ocupación. ¿Dónde está esa ocupación? Segunda de Pedro 1, vamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Cuando usted mire el verso 3, en su Biblia va a tener un subtítulo arriba. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Estamos terminando ya. ¿Llegaron todos? ¿Cómo dice el subtítulo? Partícipes de la naturaleza, ¿qué? Divina. Ahora, si usted nació de nuevo, y les aseguro que yo sé que todos, usted tiene acceso a tener comunión con Dios. ¿Cómo dice ahí? ¿Naturaleza qué? Espiritual. Usted tiene la naturaleza divina. Ahí está, hermanos. Ahora, por alguna razón, por vivir tan ocupados en las cosas de este mundo, no podemos concebir esto, de que tenemos comunión con Dios, acceso a su presencia, y que somos ricos en el Señor. Porque quizás hay un día que no tengas ni un peso, y pensamos que esa es la riqueza. Fíjense lo que dice el verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Quién me traduce esa palabra vida? ¿Cuál de las tres? ¿Carne, alma o espíritu? Miren el verso y piense bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, si pueden seguir leyendo lo entienden, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esa palabra vida, ¿cuál es? ¿Carne, alma o espíritu? Espíritu, exactamente. Porque nos las dio ¿quién? Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas promesas, usted va a ver a los falsos agregándole cosas materiales ahí, y no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la eternidad, con lo que vamos a recibir allá. Dice, para que por ellas, esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, si yo les pregunto, díganme una palabra contrario a lo divino, ¿qué usted diría? ¿Qué es contrario a lo divino? Lo terrenal, exacto. Entonces, las promesas, el poder y todo lo que vemos aquí no es terrenal, es divino. ¿Sí están aquí? Ahora, Dios nos puede suplir lo necesario para llegar a su presencia. Esa es la idea. Si nos hacemos rico aquí, bueno, que Dios nos ayude, porque es más difícil vivir una vida cristiana siendo ricos. Eso pienso yo. Pero si no nos da nada, amén. Nuestra riqueza está en el cielo y en Cristo. Dice, habiendo huido de la corrupción, ¿qué hay dónde? ¿Dónde está la corrupción? En el mundo. ¿Por qué causa? La palabra concupiscencia que sigue significa deseo carnal. Tuvimos que correr del mundo por los deseos carnales. No porque el mundo es del diablo, sino porque está siendo gobernado por él. Y lo único que Satanás infunde, promociona y enseña es todo aquello a lo que la carne le agrada. Hace poco venía manejando unas horas y no sé si han visto, hay un museo del sexo. Pero no se está hablando que si de sexo masculino o femenino, no, de sexo, pornografía total. En los autobuses de la MTA, así estamos viviendo, un mundo pornográfico. Es el museo del sexo, imagínese usted, Sodoma y Gomorra estamos viviendo. Entonces, por esa corrupción huimos del mundo. Fíjense lo que dice luego. Dice, sí, verso 5, vosotros también, y aquí es donde entramos en la práctica cristiana. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo enfoque, todo empeño, toda dedicación, dice, por esto mismo. ¿Por qué mismo? Por lo que hemos leído, porque ya Dios nos dio todo lo que necesitamos según su naturaleza. Dice, añadida vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, bueno, lo voy a definir para no dejarlos a medias. Esta palabra, añadid a vuestra fe, está diciendo lo siguiente. Nosotros vivimos, al decir vivir por fe, estamos diciendo, estoy viviendo en el Espíritu. Niego los deseos de la carne, los someto a Dios, pero mi búsqueda, mi dependencia, mi descanso, está aquí, en esta búsqueda, en esta imagen aquí. En la oración, en su palabra y en la obediencia. Ese es el estilo de vida que tenemos que tener. Y ahí es donde se define la vida de fe. Eso es lo que quiere decir el texto con fe. Dice, a vuestra fe añadid virtud. La palabra virtud aquí es perfección, vamos a decirlo de esta manera, dar lo mejor de nosotros a Dios. Tiempo, servicio, sacrificio, fuerza, todo. Todo lo que tenemos, todo para Dios. Eso es virtud. Conocimiento habla, obviamente, de su palabra. Pero luego habla de dominio propio. Luego dice paciencia, el cual es sufrimiento. Luego dice piedad, que significa vivir conforme a los deseos de Dios. Es decir, a la santidad, la consagración, a la pureza de Dios. Luego dice afecto fraternal, habla de el amor al prójimo. Y luego dice amor. Dice, fíjense lo que dice. Porque si estas cosas abundan, y obviamente aquí, ese fruto, en vosotros, no os dejarán estar, perdón, se me fue la voz, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Dice, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene este estilo de vida, podemos decir, dice, tiene la vista muy corta. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice luego? No caeréis jamás.
porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada, ¿a dónde? En el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué estamos ocupados? ¿Dónde está nuestra mente inclinada? ¿Hacia acá o hacia acá? Cuando nos levantamos durante el día y al acostarnos, ¿hacia dónde se va nuestra mente? La vida práctica cristiana implica oración, su palabra y obediencia. En la oración, hay veces que tenemos momentos de oración, intimidad con Dios, pero debemos de vivir una vida de oración, de no olvidarnos de Dios, vivir en contacto en todo momento con Dios. Eso es también oración. Cuando hablamos de su palabra, tenemos la predicación en la iglesia, la enseñanza, como ahora. Tenemos el estudio en casa, pero también tenemos la constante o el constante recordatorio de su memoria, meditación. Y por tercero, tenemos que someternos en cada decisión a su palabra, el cual es su misión. Someternos a obedecer su palabra. Así es como podemos vivir en el Espíritu, de la única manera. A largo plazo comenzaremos a ver muerte a los deseos de esta carne. Es así como matamos los deseos de la carne. O sea, no funciona con un abracadabra, como a veces digo. O sea, no es un ping y ya se fue. Es en la práctica, en esta ocupación, ocupados en el Espíritu. Vamos a concluir con Romanos 8. Romanos 8. Vamos a comenzar desde el verso 5. Esta palabra que vamos a leer ahora, el verso 5 de Romanos 8, hay una palabrita que vamos a leer allí, es la palabra son, y esa palabra son es del verbo ser, de quién somos. Ahora, quien define de quién somos, somos aquí en este caso, valga la redundancia, nosotros. Nosotros definimos a quién le pertenecemos, no Dios. Ya Dios nos dio vida, nos abrió la puerta. Pero ahora usted y yo somos los que definimos o decidimos si le pertenecemos a Él. ¿Cómo sabemos que le pertenecemos a Él? Cuando andamos en el Espíritu, cuando obedecemos. Dice el verso 5. Dice, porque los que son de la carne, los que son de la carne, piensan en las cosas de qué? De la carne, es decir, se ocupan de las cosas materiales, terrenales. Dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice el verso 6, porque el ocuparse, ahí está la palabra. Ahora fíjense la idea, ¿dónde nos ocupamos, o de la carne o del Espíritu? ¿En cuál de esos tres? ¿Corazón, mente o voluntad? ¿Cuál de los tres? ¿Dónde está la ocupación? ¿Qué dijeron por ahí atrás? En la mente, también Margarito, ¿verdad? En la mente, exacto. Por ejemplo, todo lo que vamos a hacer durante el día o antes del día, antes que llegues el día de mañana, ya estamos planificando aquí. Me tengo que levantar a tal hora, tengo que comprar esto, tengo que ir a trabajar, etc. Entonces, antes de decidir cualquier cosa o querer algo, primero lo ejecutamos aquí. Si vivimos constantemente conectados a su palabra, pensando en la palabra de Dios, meditando en su palabra, eventualmente vamos a ceder a la sumisión. Pero obviamente, si hay cosas en esta vida que nos distraen, nos atraen, nos seducen, la mente, es decir, nuestra mente, estará meditando y conectado a este mundo y no a Dios. Esa es la ocupación que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí está la ocupación. Ahora, bien importante entender, este estilo de vida, se me está yendo la voz, ese estilo de vida no es algo que surge de la noche a la mañana. Es una práctica que vamos creciendo cada vez más en esta ocupación. En hacer de Dios,
obviamente nuestra prioridad. ¿Sí están entendiendo? O sea, es algo que vamos detenidamente creciendo. Obviamente o progresivamente, quise decir, no detenidamente, progresivamente. Cuando estamos ocupados en la palabra de Dios, estamos constantemente pidiéndole al Señor las cosas de arriba, no las de aquí, las de arriba. Obviamente nuestra voluntad estará sometida a la palabra de Dios. Esa es la práctica. Toma tiempo, pero se necesita ser diligente en esto, porque si no, nunca vemos cambios. Miren, cuando usted inicia un trabajo, al principio usted no sabe nada de ese trabajo, pero cada día usted quiere el trabajo, necesita el dinero, y usted practica y se enfoca y vuelve otra vez y va mejorando. Si usted no sabe manejar un vehículo y comienza a practicar, usted no inicia sabiendo. Todo lo que hemos aprendido, sea hablar, leer, comer, trabajar, caminar, etcétera, ha sido un proceso. De igual modo, nuestra vida cristiana y vivir en el Espíritu. Pero si vivimos el 85%, 90% en las cosas de esta vida y el 10% en el Espíritu, uno de los dos está fortaleciendo más. Ese es el problema. Que cada día tenemos que inclinarnos al Espíritu en tiempo más que a la carne, para que haya una muerte, para que el Espíritu venza a la carne. ¿Sí me doy a entender? O sea, porque si yo digo, mañana, ¿verdad?, comienzo esta práctica, y me levanto a la mañana, oro 5 minutos, leo un verso, pero luego ya me voy al afán, llego en la noche, oro antes de acostarme o antes del alimento, no estoy creciendo, porque no hay una, vamos a decir, una ventaja, por así decir, del Espíritu para dominar la carne. Pero si alimento la carne siempre va a tener más fuerza, más poder que el Espíritu. Y por eso a veces decimos, es que se me hace difícil orar, se me hace difícil estudiar, se me hace difícil congregarme. No, o sea, es imposible. Porque obviamente la carne, como les decía, el deseo, ¿dónde ando? Si el deseo del corazón es un poder, si es de la carne, tendrá más poder que el Espíritu. Y tenemos que hacer morir los deseos de la tierra. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, duda, o si se equivocaron en algún punto, ¿verdad? Les doy unos segunditos. Edwin. Si la carne, tú quieres decir, si el corazón se endurece. Es difícil. El hermano pregunta que una vez, al alimentar tanto la carne, llega un momento en que nos endurecemos, ¿verdad? O sea, sí es posible salir, siempre. Pero aquí la pregunta sería, ¿verdad? Lo difícil. Mucha gente, porque hay una diferencia de en la iglesia enfriarse o irse al mundo. Es diferente. Usted se puede por un momento enfriar, pero no se va al mundo, sino se queda ahí, no se congrega, ve las prédicas, ¿verdad? De repente viene un enfriamiento. Pero irse al mundo, ¿verdad? La palabra habla fuertemente de abandonar el camino, apostatar es la idea. Pero Edwin pregunta, la pregunta de Edwin es, ¿qué pasa si alimentamos la carne al punto que nunca avanzamos y la carne se hace más fuerte? Sí se puede salir de ahí, pero el proceso va a ser difícil. Como dice un amigo mío, dice, si no te arrepientes cuando la cosa está fácil, ¿qué te hace pensar que cuando esté más difícil lo vas a hacer? Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, es un peligro que yo cuando hablo de eso me da mucho miedo. O sea, al punto de, por ejemplo, es una buena pregunta. Llega un momento que por nosotros ser negligentes, entiéndase como ejemplo lo uso, llega un momento que ni la vida en el mundo ni en el Señor tiene sentido. Nos encontramos como que, ay, yo me cansé ya. Por un momento, voy a ir con Alex ahora. Porque al no vivir al máximo esta vida, no experimentamos el gozo, la paz. Estamos en dos relaciones y no podemos servir a dos señores. Llega un momento que decimos, wow, esto es cansón. Entonces, aquí el problema no es Dios ni los frutos, sino nosotros, que nunca nos entregamos por completo. Fue lo que le pasó al pueblo en el desierto. Se parece a lo que preguntaste. El pueblo del desierto salió de Egipto, ¿verdad? Al salir de Egipto,
este cuerpo salió de Egipto, pero su alma nunca salió de Egipto. Se quedaron todavía amando a Egipto. ¿Y qué pasaba cada vez que no recibían lo que ellos querían de Dios? Decían, no, me voy a Egipto otra vez. Es decir, al mundo. Y un estilo de vida sin avanzar es frustrante. Hace de la iglesia un aburrimiento. Las palabras que se predican ya se convierten a sentir como que, ¿verdad? Ya estoy cansado de tanta enseñanza. Obviamente, porque ni lo uno ni lo otro. Ni el mundo, ni Dios. Entonces, ahí es donde debemos de hacer un esfuerzo, sobrehumano, en cortarle la... quitarle el gobierno a la carne de nuestra vida, para llegar a un momento donde comenzamos a vivir una vida de gozo, de paz, y poder experimentar a Dios. Alex. ¿Tiene una pregunta? Sí. Ok. ¿Eh? ¿El ayuno? Sí. No, a la pregunta. Si vas al testimonio, nos vamos aquí tarde. Hazme la pregunta y luego ya te contesto lo otro en persona. ¿La pregunta es la misma que la de Margarito, el ayuno? Ok. O sea, te voy a hablar de eso y ya luego en lo... En lo personal me hablas, ¿está bien? Sí, porque si me dan un testimonio aquí nos vamos tarde. Margarito, ¿me hablas ahí? ¿Me traduces lo que dice? No lo escucho bien. Sí, lo voy a explicar, a lo mejor... Diría lo mismo que tú, pero lo voy a explicar a ver si coincidimos. Por ejemplo, él te está preguntando del ayuno, ¿verdad? El ayuno nos ayuda a muchas cosas. Algunas de ellas voy a usar. Por ejemplo, cuando yo ayuno comida, ¿cuántos se ponen de mal humor cuando no comen? Honestamente hablando, le duele la cabeza, se le baja el sistema inmunológico, etcétera. Bueno, es natural que cuando el cuerpo no come, surge un sentido de muerte. Así como se oye de fuerte, es real. El cuerpo te dice, te vas a morir si no comes. Y ahí surge un dolor, es un dolor. Bueno, cuando no le das comida voluntariamente al cuerpo, hay una lucha interna. El ayuno es difícil para muchos imposible. Lo que estás haciendo, estás desarmando la carne y el dominio de la carne al alma. Esa es una de ellas. Le estás quitando la fuerza a que la carne no domine el alma. Ahora, en el ayuno debemos de ocuparnos en acercarnos a Dios. Entonces estamos, número uno, debilitando la carne. Número dos, fortaleciendo el espíritu. Esa es la idea del ayuno. Muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Él? Diga. ¿Cómo? No entiendo. No, debemos estar en la palabra siempre, ayunando y no ayunando. En el ayuno aún más, porque obviamente ayunar por ayunar, o sea, no pasa nada. Bueno, sí, pasando tiempo con Dios, sea estudiando, leyendo la palabra, meditando, orando, todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Ahí está la lista, orando o en su palabra o obedeciendo la palabra. Las tres al mismo tiempo si quieres. Porque así tiene efecto. Pablo dice, yo golpeo mi carne, ¿verdad? Golpeo mi carne significa la pongo a sufrir para someterme a la voluntad de Dios. Acuérdense que la lucha es acerca del deseo. La carne quiere la vida aquí. No te mueras, acomódate, lujo, etc. Pero esa misma vida cómoda es la que te quita el tiempo de Dios y la comodidad saca de hacer la misión y servir a Dios. Porque hay veces que cuando hay servicio, estás en la batalla de me quedo en mi casa a descansar o me voy al servicio. Ahí está la lucha. La carne te dice quédate, el espíritu te dice congrégate, a pesar de que estés cansado. Entonces ahí está la lucha y cada día debemos de crecer
en esta fuerza, el cual es el poder de Dios. Amén. Bueno, creo que hasta ahí lo dejamos y vamos a seguir con una tercera parte el miércoles que viene. Oramos. Amantísimo Dios, Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que sigas dándonos entendimiento, Señor, y que podamos seguir aprendiendo tu palabra, Señor. Bendice mis hermanos. Aquellas cosas que quizás yo no he podido explicar, Señor, claramente, que tu Espíritu nos ayude y que con paciencia podamos seguir aprendiendo poco a poco, Señor, tu palabra. Lleva a mis hermanos con bien a sus casas, dale descanso, Señor, y te pedimos que tu gracia nos acompañe en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.